Hello, I'm Masaki Mai, the chairman of the Kaizen Institute. And in this film on Muda, I should like to take you to the journey of understanding Muda and being able to practice it later. In the very beginning, I'm reminded of a story of one of our Kaizen consultants who was working through Gemba with the manager from the client company. And as he was explaining various non-value-adding activities going on, the manager said, "I have been working in this plant for over 20 years, but I never recognized all those things." He said, "I have been blind. And I hope that after going through this film, you begin to understand the all types of Muda, and when you go to your Gemba, you will be readily identify many types of Muda and to improve the performance of your company." This concept of Muda is very important in order to understand Kaizen and also Lean approach. Because my definition of Lean is that we employ the minimum resources for the maximum benefit. To employ minimum resources requires to eliminate all kinds of Muda. When people are working, you know, they are always engaged in two types of activities. One is adding value, and the other is not adding value. And when I say adding value, for those activities, your customers are prepared to pay money. But for any type of non-value-adding activities, nobody will be paying for what you are doing. Well, this concept of Muda was first initiated by Taiichi Ono, who has created the Toyota production system, or commonly known today as the Lean production. And he came up with the 7 types of Muda. Con el siguiente video, el Instituto Kaizen se ha propuesto presentaros los conceptos de Muda y valor añadido en el área de producción. Al final, pretendemos que consiga identificar fácilmente todos los desperdicios de su empresa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota se encontró con una de las peores crisis de su historia. El principal problema eran los miles de coches que tenían en stock, sin ningún cliente a la espera de los mismos. Después de los grandes problemas ocurridos, el señor Taiichi Ono lanzó el siguiente desafío: producir un coche solo cuando hubiera un pedido confirmado. Es así que dio comienzo, en la década de los 50, la filosofía Just in Time en la Toyota Motor Company. Para conseguir alcanzar ese objetivo, reducir la cantidad de stock, pero sin empeorar el nivel de servicio con el cliente, el señor Ono tuvo que reducir el lead time, es decir, el tiempo que se tarda en producir un coche. Y la forma de conseguirlo fue a través de la eliminación de todos los mudas presentes en la cadena de valor. Muda es una palabra japonesa que significa desperdicio. En este vídeo vamos a observar algunos ejemplos de los principales tipos de Muda presentes en las operaciones de producción. En el Gemba, lugar donde se genera el valor, las actividades productivas se pueden dividir en 4 tipos: transformación, transporte, espera, inspección. Las materias primas pasan por estos 4 tipos de operaciones hasta que salen de la empresa en forma de producto final. De estas 4 actividades, solo la transformación representa valor añadido, mientras que todas las demás representan Muda. Aunque muchas veces pensamos que las operaciones de transporte e inspección son necesarias, la realidad es que no añaden ningún tipo de valor al producto final. Al contrario, muchas veces empeoran la calidad
y aumentan los costes. Incluso en las operaciones de transformación existe muda que es necesario eliminar. A continuación, vamos a ver ejemplos que nos permitan identificar estos desperdicios más fácilmente. ¿Se hace una idea de cuánto muda hay en su empresa? Las mejores empresas a nivel mundial presentan ratios de muda frente a valor añadido que van desde los 1 para 200 a los 1 para 300. En una empresa normal, este ratio puede variar desde los 1 para 1000 hasta los 1 para 10.000. Vamos a observar las siguientes operaciones. Podemos ver claramente la parte del proceso que representa desperdicio. Todos los mudas presentes en las organizaciones se pueden clasificar según el modelo de los 7 mudas. Este modelo los clasifica de la siguiente forma. Muda de producción en exceso. Muda de espera. Muda de transporte. Muda de sobreprocesamiento. Muda de stock. Muda de movimiento. Muda de defectos. Vamos a comenzar por explicar el que consideramos el más preocupante de todos, el muda de producción en exceso, de manera que se entienda su significado y las técnicas para identificarlo. El muda de producción en exceso ocurre siempre que producimos más de lo que el cliente nos pide, o antes de lo estrictamente necesario. Este muda lo encontramos no solo en forma de producto final, sino durante todo el proceso de fabricación. Siempre que un operador está a la espera de algo, no está añadiendo valor. Esa espera puede estar originada por la falta de material, por la disponibilidad de la máquina o por la falta de información. Podemos observar en estas imágenes la espera del operador después de la carga de la máquina, de forma que mientras la máquina procesa, el operador está parado a la espera de que acabe su ciclo. Para eliminar este desperdicio, debemos separar el trabajo del hombre del trabajo de la máquina, ocupando el tiempo de espera del operador en otras tareas que sí añadan valor. El muda de espera se puede identificar y resolver fácilmente. Aquí vemos cómo el muda de espera se eliminó a través del movimiento del operador de máquina a máquina, preparando el inicio de ciclo de cada una mientras las otras ejecutan su ciclo. El transporte de materiales puede parecer a primera vista innecesario, y efectivamente el transporte no añade ningún tipo de valor a los productos, ya que los materiales y productos están siendo simplemente movidos de un lugar para otro. La mejor práctica sería eliminar el transporte completamente. Encontramos muda de sobreproceso cuando realizamos más trabajo de aquel que el cliente exige, no añadiendo valor. En esta imagen podemos observar al operario retirando los excesos de material a través de corte y lijado por falta de precisión en el proceso anterior. El muda de stock origina dos grandes problemas. El primero es el aumento de costes financieros y operacionales de la empresa, tales como el capital invertido, el espacio, los recursos extra para transportar el stock y el riesgo de deterioro u obsolescencia del producto. Por otro lado, los problemas operacionales permanecen escondidos. Cuando se tiene stock, problemas como productos defectuosos, disponibilidad de máquina y tiempos de setup pasan a ser más difíciles de identificar. Cuando el nivel de stock comienza a disminuir, agua a descender, estos problemas dejan de estar escondidos y pasan a estar visibles.
Cualquier movimiento que el operador tenga que realizar para ejecutar su tarea no añade valor. Consideramos muda de movimiento no solo la deslocalización del operario, sino también movimientos poco ergonómicos, cargas pesadas y poca accesibilidad a los materiales y herramientas. Por ejemplo, usar una sola mano para hacer una tarea cuando la otra está parada todo el tiempo. El movimiento incluye también pequeños desplazamientos para coger una pieza y montarla en el producto. Una de las formas de muda es la producción de defectos. Cuando estamos produciendo defectos, estamos gastando recursos en una actividad que no añade valor e introduciendo variabilidad en el proceso de producción. La producción de defectos lleva muchas veces a la necesidad de inspección y al retrabajo para corregir los defectos. En este ejemplo, podemos ver una línea tradicional donde trabaja con un sistema de producción en lote. La estación anterior procesa materiales y después provee en lote al proceso siguiente. Pero este acaba de descubrir un defecto. Aquí surgen dos problemas. Primero, ¿deberemos rechazar el lote entero? Producir productos en lote lleva a rechazos en lote. Segundo, ¿cuál es la causa del problema? Es difícil encontrar la causa raíz de un defecto cuando se usa el sistema de producción en lote. Los defectos deben ser abordados instantáneamente en el punto de fabricación y en el momento de fabricación. Pero con el sistema de lotes, esto se vuelve imposible. En el Just in Time, el layout funcional da origen a un layout en flujo, no solo minimizando los defectos, sino también ayudando a prevenir el problema a partir de la causa raíz. En Just in Time, solo una pieza pasa de proceso a proceso y este flujo de pieza unitario hace posible verificar la calidad en todo el proceso e identificar un problema en el momento en que este aparece. Vamos a examinar el caso de máquinas automatizadas. Sus máquinas automatizadas están diseñadas de forma a parar el proceso de producción en el momento en que se produce un defecto. La mayor parte de las máquinas no tienen un sistema que lo haga. Cuando se produce un defecto, la máquina continúa produciendo constantemente defectos. En Just in Time, las máquinas se diseñan de forma que paren automáticamente en el momento en que algo fuera de lo normal ocurre. A esto se le llama Jidoka o autonomación. Es importante hacer referencia a que el muda de producción en exceso es el muda más grave, teniendo en cuenta que origina otros tipos de muda. Producción en exceso genera muda de stock, lo que implica desplazamientos y transportes, y consecuentemente genera defectos, siendo necesario un sobreproceso para repararlos. So it is hoped that after seeing this film, you begin to wear a new looking glass and identify many things you are unable to see and start eliminating those muda. And by eliminating all types of muda, leads to the introduction of lean production. That is the ultimate goal for all type of companies today.